producción. Gracias por invitarme a... Bueno, muchas gracias por venir en este día lluvioso en Resistencia. Y bueno, un poco hablar de lo que se aprobó ayer primero en la legislatura. Tuvieron una jornada bastante larga y finalmente aprobaron, entre otras cosas, lo que es la ampliación del presupuesto que necesita el Ejecutivo, Leandro Asdero. Sí, fue un proyecto que se conversó los presidentes de bloque con todos los bloques para poder aprobarlo y es muy necesario porque el presupuesto que se aprobó el año pasado es un presupuesto que contenía un 70% de inflación y hoy sabemos que estamos más del 200%, así que si sumamos todo el año pasado y este tiempo, así que era muy necesario para poder poder gestionar el gobernador Leandro Asdero con la tranquilidad de que están sectorizados los incrementos para poder poder utilizarlo esos aportes, ¿no? ¿Por qué hubo votos negativos de la oposición? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en estas cosas que son para el desarrollo del Ejecutivo, de poder, como usted decía, estaba proyectado con una inflación que hoy ha superado totalmente? Sí, sí. Sí, eso es una cuestión básica, me parece, y que era no es tema para discutirlo. Claro. Lo que la oposición ponían sobre el análisis tiene que ver con que no estaba incorporado las cuestiones de salud, las cuestiones como atender ciertas políticas públicas, porque se sigue insistiendo de que hay políticas públicas que el gobernador Leandro Asdero no lo va a llevar a la práctica, y esto es mentira. Nosotros le insistimos y todos los días está demostrando cada vez más el gobernador de qué manera gestiona ciertas políticas públicas que fueron muy, muy difíciles, fundidas, que, por ejemplo, las cuestiones de género que reclaman ese ministerio y en realidad les decimos que no pasa por tener un título o una chapa, como dicen algunos, sino pasa por cómo llevamos, cómo gestionamos y cómo llevamos adelante esas políticas públicas. Así que después cuestionaban, más no cuestionaban, sino hacían algunas que tiene que ver con más chicanas políticas que con el fondo de la cuestión, que es indiscutible. El presupuesto que se aprobó el año pasado está totalmente desfasado y había que actualizarlo, y esto era muy necesario. Bien. Otro de los temas que me interesa muchísimo y tiene que ver con la inteligencia artificial, que todos ya la empezamos a ver, por ahí los más jóvenes la empiezan a utilizar y se utiliza prácticamente en un montón de cuestiones, y ustedes hicieron legislar, hacer un proyecto, y hoy a la tarde lo van a presentar con gente que por ahí está metida en el tema, que es algo que ya nos empieza a atravesar en lo laboral, en cuestiones ya de domésticas, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es la inteligencia artificial. Sí, yo presenté dos proyectos de inteligencia artificial y que tiene que ver con, uno es para regular y el uso es más macro, la claro. ley, y la segunda es muy direccionada a educación. Claro. Que tiene. Y esto surgió de, bueno, es un tema que a mí me interesó desde el año pasado, comencé a mirar, a seguir y a leer todo lo que tenía que ver y asombrándome del avance que va teniendo, pero que no está regulado y que afecta especialmente los derechos humanos y colectivos, y es lo que debemos resguardar. Esto me llevó a leer las cómo las organizaciones lo van planteando, y en el último congreso en Davos lo que plantearon es que hay una herramienta para lograr ese equilibrio, que es la educación. Y nosotros tenemos que educar al ciudadano con estas herramientas, porque es una herramienta de la informática que es muy positivo su uso, pero también es muy riesgoso, porque estamos en el límite de cuáles son los derechos humanos individuales o colectivos que puedan afectar. Y bueno, este es el análisis que lo queremos compartir, queremos que la gente lo vea, la ley. Y si tienen que hacer algunas sugerencias, les pido que lo hagan, porque a mí me interesa una ley que pueda surgir y que sirva a todos los ciudadanos chaqueños, ¿no? Claro. Va direccionado el de educación en una capacitación a docentes y estudiantes de educación superior, y también después a estudiantes de secundario y superior. En esto también hay algunas posturas de que sea desde el nivel primario,
Bueno, este es un debate que lo podemos hacer y lo podemos incorporar o no, pero lo que tenemos que es tener muy en claro de qué es la inteligencia artificial, cómo lo tenemos que usar, para qué nos sirve, porque yo veo que a veces, y el docente siempre aclaro, y en la ley está aclarada, que no es un reemplazo a la figura docente, el miedo que se tenía cuando estábamos con la virtualidad. Es una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje que les puede ser útil, pero que por más que la máquina nos haga una, ya sea un plan de trabajo, que nosotros le podamos decir, pero tener en cuenta que eso no está contextualizado. Porque la parte de la humanidad, la parte de la afectividad, la parte de las emociones, de lo que es la realidad, el contexto, la tenemos los seres humanos. Claro. Entonces lo que tenemos que saber, conocer, para poder saber usarla y que nos sirva al proceso enseñanza-aprendizaje, o en el caso de la otra, que sirva también a todos los... hemos tenido, que sé que la justicia lo está utilizando, y ha habido algunos hechos que ha llamado la atención, y por eso hay que hacer un seguimiento real de cómo usarla. Claro. No es un tema menor, pero es un tema de lo que hay que hablarlo. Claro, sí. Bueno, en otros lugares del mundo se empezó a regular el tema de la inteligencia artificial. En Europa, en Norteamérica, en China, en Italia, hay varios países que lo están regulando. Nosotros en Argentina todavía no tenemos avance en este tema, y creo que el Chaco podemos llegar a ser una de las pioneras nuevamente con otra ley. Claro. En este tema. Sé que lo están trabajando en muchas provincias, pero muy incipiente el trabajo que Claro. se está realizando. Bueno, hoy entonces todos los interesados pueden acudir, ¿dónde y a qué hora? Sí, vamos a estar en la Biblioteca Legislativa. Frente a Sechev, en diagonal a Sechev, a las 18 horas. Bien, así que le invitamos todos invitados, a la gente que tiene que ver con la educación, y también la gente que esté interesado en lo que es la inteligencia artificial, que por ahí no tenga que ver con la educación, pero que está en el tema. Es interesante para que estén todos los aportes de la sociedad y los que saben del tema, para que pueda ser una buena ley. Así, esa es la intención. Esa es la intención. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bien,